Miren, siempre en la vida hay una primera vez de las cosas, siempre. Me pongo ya en la época de entrenador, no como de jugador, que a veces me meteré en ella, pero luego de entrenador. Siempre hay una primera vez de la vida. Y la primera vez en la vida de un entrenador es cuando te metes a hablarles a unos jugadores por primera vez. Esto me pasó el primer año que me hice entrenar, que fue el segundo equipo de Barcelona, donde una tarde muy soleada nos reunimos en el estadio de local donde íbamos a jugar todo ese año, en pretemporada, nos sentamos en una esquina donde había una sombra y he de confesarles que estaba acojonado, asustado. Nunca es fácil pasar de que te digan tienes que hacer esto a de repente a decir qué es lo que tienen que hacer. Por mucha convicción que tenga, por mucha fe que tenga en mí, por mucha fe que tenía incluso en esos jugadores, estaba un pelín asustado. En ese momento, cuando subí las escaleras para ir a ese estadio, para poder sentarnos y poder hablarlos, ahí uno, cuando tiene ciertas dudas, siempre se van las convicciones. Las convicciones no sirven para decir que las mías son mejores que las tuyas. Nada tiene que ver con esto. Las convicciones sirven para cuando uno tiene ciertas inseguridades, ir a rescatarlas. Y en esa, cuando subí esas escaleras, siempre planteé en ese momento, pensé, ¿cuál es la razón por la cual a mí me gusta el fútbol? Uno se hace futbolista porque llega un día que toca una cosa redonda que no sé quién inventó, que se llama el balón, y en ese momento algo en su vida le cambia. En todas las sociedades mundiales donde hay el fútbol presente muy muy potente, los niños cuando nacen, cuando crecen o cuando empiezan a ser 3, 4, 5 años, no sueñan en ser doctores ni profesores de universidad de aquí a la nacional. No. La gran mayoría quieren ser futbolistas. Pero se hacen futbolistas porque un día tocan un balón. Y ese momento algo les pasa en su vida. Eso es lo que yo he defendido desde el primer hasta el último momento desde que he sido entrenador de fútbol. La pelota ha sido la razón de todo. A mí cuando era jugador me ganaba. Y lo aceptaba. Ah, que uno me jodiera el balón, eso no lo toleraba. Soy un egoísta en este sentido. Creo que soy un tipo, he de confesarlo. Pero os aseguro que el balón lo quiero para mí. Porque es la razón por la cual yo como futbolista, ahora mis jugadores que he tenido, de pequeños, más grandes, todos hicieron por esto, por futbolista. ¿Para qué les vamos a quitar la razón por la fundamental por la que decidieron hacer este maravilloso quitarse? ¿Por qué no plantearon todo que eso sea el centro del universo? La razón prehistórica por la cual todos ellos se hicieron futbolistas fue un balón de fútbol. Cuando digan cuál es la teoría del señor Pep que entrena a sus equipos, entiendan qué es esta, un balón e ir a hacer gol, no hay otra. A mí cuando un contrario tiene un balón, yo no le espero, porque esa cosa redonda la quiero yo, esa la quiero yo y te la voy a quitar. No espero que vas a venir y luego a ver si te la robo a ti, no, esa es mía, me pertenece, la quiero, porque mis 11 jugadores que están ahí dentro, un día se hicieron futbolista de manera que me hice yo. Que es querer jugar, querer ese pequeño invento redondo que para eso se hicieron redondo para que se movieran. Ese es mi centro. Es cuando nos hacemos mayores porque nos dictan que les quitamos esto. La gran equivocación, intentar desde el primer día no quitar eso. Eso. Esos dos chicos son los más competitivos que pueden encontrar. Pero es igual que lo son ustedes. Nacemos con esto, ¿sabes por qué? Porque queremos hacerle bien las cosas. Queremos agradar. El drama es que les quitamos esa pasión con el tiempo. Dejémosles. Son más competitivos como ustedes. ¿A cuál es la diferencia para ser lo más competitivo posible? A través de algo que te guste hacerlo, amigos. En esto, es la única razón en la que uno puede llegar al máximo. El culo, el enlace, yo qué sé, mil razones por las que me hicieron lo que hicieron. Pero la esencia la tenía. A esos alumnos les decían, hacer lo que os dé la gana, pero hacer con vuestra intención. No esperéis que vuestros padres os digan lo que os conviene. Vuestros padres os quieren, pero vuestros padres os tienen que decir lo que es a las 11 de la mañana. Y el entrenador llegaba a las 11 menos 5 allí para decirle, señores, hoy vamos a hacer esto, esto, esto y el otro. A las 10:45, 10:40, ellos solos salían allí, cogían un balón y se la pasaban y jugaban y tiraban a tirar al poste, tiraban cuantos toques daban entre unos otros, no subían montañas y iban al gimnasio, no, cogían un balón y se lo pasaban. O se piensa en la razón por la cual después de ganarlo todo 4 años, después de ganarlo todo 2 años y volver a ganarlo todo otra vez, sin pasárselo bien
esto de menos hartamos. Estos habían ganado todo. Pero les sigue gustando hacerlo. También te lo conmigo. Hay que buscarles el botón. Ese botón que le tocas y de repente se enchufa. Y el botón de este tiene que ser distinto al del otro. Y esa es la gran maravilla de entrenar, me decía. Porque esto no está en los libros. Y me decía, y lo que hoy le sirve a este, la temporada que viene, al mismo, probablemente las circunstancias son distintas, serán otras. Por eso entrenar o dirigir es tan, tan, tan intuitivo. Ese día allí, a poder entrenar en un gran equipo, poder jugar en un gran equipo, esa vida, esa pasión, esas ganas de poder hacerlo siempre. Lo que yo les he querido enseñar a ellos es lo que vienen a enseñar a entender el juego. Yo era pequeño en el Barcelona y pasaban cosas. Ganábamos un partido y decían, enhorabuena, has ganado. Cuando perdíamos decían, no, has perdido, ves, espabiláis. Pero detrás de cada victoria, detrás de cada derrota, nos decían el por qué habíamos ganado y el por qué habíamos perdido. Nos ayudaron a entender el por qué pasaban las cosas. Cuando yo era pequeño jugaba y pensaba que jugaba y cada uno tenía un talento y pasaba. Pero gracias a esta gente que me ayudaron a entender este juego, es la razón por la cual yo estoy aquí. Ya está.